Miren, hace unos días sucedió esto, pero se pasó y ya no lo platicamos, pero me dio mucha risa. En Texcoco, un ladrón llegó y asaltó a una mujer. Le robaron el teléfono celular, su dinero, y se dio la fuga en una motocicleta junto con otros dos sujetos. Entonces iban los tres en la motocicleta. La mujer pidió ayuda rápidamente. Estos, en su huida, chocaron contra un taxi. Salieron volando, cada quien por un lado distinto. Se pararon y como la mujer pedía ayuda, cercano a ellos, pues voltearon y se echaron a correr cada quien por su lado. La moto se quedó ahí tirada. Pero a uno se le cayó un zapato en la caída de la moto. La Cenicienta. El Ceniciento, en este caso el Ceniciento. Pues sí, llegaron las patrullas, empezaron a revisar las calles de alrededor y que encuentran a un hombre que le faltaba un zapatito. Ah, es Y él cierto. dijo, pero yo no fui. ¿De qué me acusan? Yo no. Pero el zapato chismoso lo llevó a la cárcel. Los mandos de la seguridad pública luego, luego lo ubicaron porque Brian Daniel andaba caminando por ahí sin un Sin zapato. un zapato. Y eso fue lo que lo... Claro, se llama Brian. El Ese es Brian. el nombre más común en México. Antes era Pancho, ahora es Brian. Oigan, fíjense, el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, José Mujica, ese que fue presidente de Uruguay y que ha sido uno de los mandatarios más queridos del continente, quizá del planeta, ¿eh? Ese sí, la austeridad era parte de su vida, la prudencia ha sido una norma, sus cursos llenos de elocuencia. Bueno, fue internado de urgencias, sometido a una operación. ¿Saben qué le pasó a este hombre de 85 años? Su esposa le dio un pescadito. Se le atoró la espina Uy, eso es y terrible. se la quisieron extraer sin intervención quirúrgica. No se pudo, se incrustó la espina. Dicen que se trata de un procedimiento menor, pero 85 años y como quiera una intervención, hay riesgo. Los médicos intentaron primero retirar la espina sin anestesia, con un procedimiento ambulatorio, pero ante la imposibilidad de conseguirlo, se descartó. Y ahora van por una intervención quirúrgica. Es algo sencillo y estará muy pronto de vuelta en su casa, dijeron. 85 años, se encuentra de buen ánimo. Su pareja dice que el lunes durante una comida preparó un plato y dice, qué raro, porque yo soy muy cuidadosa en la preparación de los platos así. Comiendo un filete de pescado, dice, no tenía espinas, yo los reviso. Pero siempre, a la mejor cocinera se le va una piedra. Mujica fue uno de los dirigentes principales de izquierda del Frente Amplio. Su estilo alejado de protocolos y sus discursos en plataformas globales volcados a valores humanos poco usuales lo convierten en un personaje muy buscado por los medios de todo el mundo. En octubre del año pasado dejó su banca en el Senado, pero aseguró que ello no significaba el abandono de la política, sino solamente se quitaba de la primera fila. Me voy agradecido con muchos recuerdos. Me ha echado la pandemia, dijo entonces, y ahora una espina de pescado lo llevó al hospital.
Sí, hombre, el que fue Tupamaro, que desafió a Bordaberry y a los militares que gobernaban Uruguay, la dictadura horrenda que había ahí. Qué curioso que a veces te juegas toda la vida y mira lo que sucede, donde menos esperas, salta la liebre. Sofía, Sonia Furió murió por una espina de pescado atorada y se le complicó con neumonía. Ah, sí, no me acordaba. Cástulo Ramírez Ramos, 68 años, de León, Guanajuato. Para mí, la mujer más bella e inteligente del programa es la maestra Adela. ¿Oyeron? Uh-huh. Un día de estos me dejo ir para allá y le invito un café. Pero como de rayo. Ay, nada más navajito, un café. No, nada más. Copa, pues, sí. Claro. Navajitas Lili le di. Bueno, es un café irlandés. ¿O cómo se llama el otro? Ay, que hay uno que pega muy... Carajillo. Ah, sí. Ay, eso es para... Para grandes. Sí, profesor. Para mayores de edad. Rafael Navarro Mora. Bueno, hay un caso muy sonado en Monterrey de una señora de 104 años a la que se negaron a vacunarla porque no tenía bien la clave de su CURP. La hicieron otra vez registrarse. Sí, corrió esa información. ¿Tú crees una señora de 104 años? Le hubieran dicho, pues ya véngase, hombre. No, claro. Le negaron la vacuna y le dijeron, váyase por allá. Ay, qué absurdo. Pero ahí es falta de sentido común de ciertos funcionarios que andan ahí. No tienen dos centímetros de sentido común. Pues ayer hubo también el video de una maestra en donde parece que no la inyectan. Estuvo muy curioso el asunto, porque ella se está tomando el video a sí misma con su celular mientras la vacuna. Dice que cuando estaba ya en el área de recuperación o de observación, revisó el video y vio que no le habían apretado al émbolo en la jeringa. Y que va y que la hace de jamón. Oigan, a mí no me vacunaron. Miren, este es un engaño. Y empezó. El que sí, el que usted está mal. Hasta le dijeron, eso está editado. ¿Cómo edita uno un video que tomó en el momento? Pero bueno. No, pero si ves el video bien, en el momento en que ella... la pica, ya, mete la aguja. Y en el momento en que podría verse si se apretó el émbolo o no, se atraviesa la mano de ella, no sé si de la propia enfermera, y no se ve el movimiento. No es tan claro, a mí no me pareció tan claro, yo no me atrevería a decir que efectivamente fue una farsa. No, evidentemente no lo va a editar ahí, ni que tuviera ahí. Yo sé que se pueden editar, pero necesitaría un trabajo realmente profesional para hacerlo. Yo creo que más bien fue que no se ve el momento en que aprieta el émbolo, porque sí se ve que lleva líquido, pero no se ve, ya la propia cámara bloquea el tiempo, la vista del momento en que lo debía haber apretado. El tiempo que dura la aguja dentro no es suficiente para que apriete el émbolo, me parece a mí. Pero bueno, cada quien tendrá su versión del video. El caso es que primero salió muy brava, diciendo que la vacunaran y que quién sabe qué. Y luego a las horas, ya muy tranquila, relajada, en un mensaje dijo, si yo no quiero causar problemas, si yo ya platiqué con las autoridades, ya todo se arregló, me van a hacer unas pruebas y vamos a seguir adelante. Pero es que es... ¿Qué pasó en el Inter? No lo sé. Es de segundos cuando aprietan el émbolo, Manelix. Sí se pudo ocultar con la mano, porque es una cantidad pequeñita la del activo. Que se arregle. Pues sí. Para que no queden dudas y luego tengamos que entrar en estas discusiones. La presa Madín va a ser la que nos saque del problema.
Desde Naucalpan llegan esta información. Con la construcción de una nueva planta potabilizadora que va a generar 500 litros por segundo, dicen que esto no va a afectar a los habitantes de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, pero de ahí es de donde se va a sacar el agua que requerimos porque el Cutzamala se secó, se quedó sin agua, está flaqueando. Aunque dicen que el pronóstico de lluvias señala que junio podría ser cuando nos recuperemos del agua que nos hace falta, en promedio habrá un poco menos que el año anterior. No sabemos qué sucederá, pero como la situación se ha visto, como dijo Sheinbaum, de emergencia, pues ahora están pensando en esta presa Madín para hacerla como parte de lo que necesita la ciudad para obtener agua. El problema es de que en esa presa se encontraron contaminantes de todo tipo, detergentes, cremas, un montón, materia orgánica. Entonces necesitarán tratar el agua de esa presa, en la que también hay hasta componentes de farmacia. Fíjense que en el agua de esa presa me llamó mucho la atención. Hay naproxeno, ibuprofeno, antibióticos y hormonas se han encontrado en esa agua. Es que muchas personas, cuando ya se vence un medicamento, lo echan al baño. Y eso no debe ser. De agua. No, yo paso sin ver a Alejandro. Ay, Alejandro. Ahí me platicas cómo te va con las hormonas. El cóctel. Pues sí, pero las hormonas y los jabones, eso es lo que está peligroso.